El hormigón se terminó la semana pasada, así que todavía le va a quedar unos 20 días todavía por delante para antes de habilitarla completamente, pero bueno, mientras tanto se van a ir haciendo los trabajos de terminación. De cualquier manera, bueno, ya todo lo que es el trabajo de hormigón ya se terminó, así que bueno, estamos bueno, contentos por haber podido concluir con esta obra, como decías, muy, muy importante porque conecta buenos sectores de la ciudad, además es muy, muy transitado la arteria, ¿no? Bueno, hablamos de calle Misiones hasta Esta de los Lirios. de los Lirios. Okay. No, esta, perdón, esta es de las Azucenas. Sí. Sí, esta, aparte de la obra de consorcio que se estaba, por ahorro previo se estaba haciendo, y que bueno, se estaba debiendo de hace un tiempo esta obra, lo que se hizo es una obra complementaria que es la de desagües pluviales. Al crecer la ciudad para el otro sector de calle Keller, bueno, se hizo apertura de calle, es como que la ciudad se va impermeabilizando y calle Keller actuaba como una colectora de agua. Entonces, incluso ya se tuvieron experiencias de que el agua venía subiendo, le llegaba a casi prácticamente a las viviendas. Entonces se hizo como obra complementaria unos desagües, se colocaron cañerías de desagües pluviales. Así que eso es importante para no solamente para la conectividad con el pavimento, sino que también asegura el desagüe de todo el sector, ¿no? Bien, ¿esto va a tener una inauguración oficial o simplemente se va a terminar en detalle y se va a dar el paso? No, en general no hacemos inauguraciones de estas obras, digamos. Además, estas obras, hay que decirlo claramente, nos pertenecen a todos, digamos. Se ha hecho con el esfuerzo de los frentistas, de los vecinos y de la ciudad de Crespo. Así que sí, tenemos prevista también toda la mejora lumínica del sector, porque aquí faltan columnas de iluminación, así que se va a completar con calle Keller hasta Entre Ríos con luminaria nueva, así que también eso va a mejorar muchísimo todo lo que es la calidad lumínica de la calle, así que bueno, eso es importante también destacarlo, ¿no? Bueno, preguntaba esto de la inauguración porque si bien es habitual que se inauguren cuadras de pavimento, acá estábamos hablando de cinco en realidad, ¿no? Que se hicieron desde Misiones hasta acá. Sí, es un tramo importante, sí, pero no, la verdad que es una obra que ya hace varios años que se venía proyectando y que había que cumplir con esta obra y bueno, creo que lo más importante es que facilitar y mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer con el tránsito pesado? Que, bueno, sabemos que, bueno, este sector justamente era bastante transitado en ese aspecto. Sí, la calle está preparada para eso, así que además justamente conecta la planta urbana con un sector de servicios y que es habitual, digamos, la llegada de transportistas a la zona, así que esto está habilitado justamente para tránsito pesado. Y bueno, más que nada, también nuestra urgencia, digamos, de completarlo rápidamente, es porque también en los próximos días vamos a dar comienzo a las obras de viales en el acceso Presidente Alfonsín, así que también queríamos tenerlo habilitado para poder organizar todo el tránsito en el sector, ¿no? Bueno, esto ya se puede usar, digamos, en horas le quitan lo que corta las calles. No, este sector le van a faltar algunos días. Bueno, el hormigón necesita un tiempo
de fraguado, así que mientras tanto se va a ir haciendo todo el recalce del cordón acá entre el sector verde y el cordón, así que se van haciendo las obras complementarias para esta calle. Bien, bueno, un detalle, intendente, lo veíamos llegar en una nueva unidad que no conocíamos, no sé, bueno, generalmente se presentan oficialmente las nuevas unidades, pero en este caso pasó casi desapercibido a no ser por la placa identificatoria. Bueno, sí, se adquirió un vehículo nuevo para la parte ejecutiva sobre todo. Bueno, el que tenemos ya ha cumplido un ciclo. Y el vento y presentaba ya algunas dificultades. Nosotros viajamos frecuentemente a Buenos Aires y bueno, se necesitaba un vehículo en buenas condiciones. Igualmente ese vehículo queda para viajes más cortos a Paraná, a veces al aeropuerto hay que buscar funcionarios nacionales, gente que llega, bueno, también tener un vehículo en condiciones para esa tarea. A veces el vento para ese viaje a Paraná diario está todavía en condiciones, y bueno, y el vehículo nuevo un poco para viajes un poco más largos, así que bueno, sí, hace 3 meses más o menos que lo tenemos en servicio. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.